¿Qué tal, queridos amigos de YouTube? Bueno, como pueden haberse dado cuenta, hoy vamos a estar trabajando uno de los clásicos más famosos de nuestro folclore venezolano, como lo es Concierto en la Llanura del maestro Juan Vicente Torrealba. Este video lo quiero realizar especialmente con el motivo, aprovechando que el maestro este año está cumpliendo 100 años de vida. Así es, 100 años está cumpliendo el maestro Juan Vicente Torrealba y todavía habla, está completamente lúcido, echa los cuentos y se acuerda de prácticamente todo. Así que este video es precisamente para hacerle un pequeño homenaje desde mi canal de YouTube con su tema tan emblemático como lo es Concierto en la Llanura. ¿De acuerdo? Vamos a estar trabajando en la tonalidad de re mayor. ¿Ok? Vamos entonces a comenzar con la clase. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y no sabes manejar algunos temas, entonces te voy a dejar algunos de mis videos que ya he realizado para que te prepares antes de ver esta clase. Fíjate, lo primero es, como vamos a estar trabajando en la tonalidad de re mayor, entonces debes saber cómo se pisan cada uno de estos acordes. Por lo tanto, te voy a dejar este enlace que te va a llevar a la clase de repaso de los tonos mayores. En esa clase yo explico a detalle cómo se pisa cada uno de los tonos mayores y los acordes que giran alrededor de ellos. ¿De acuerdo? Muy importante que veas esa clase. De segundo, te voy a dejar la clase del ritmo de joropo. En esa clase vimos el ritmo de pasaje también, y este concierto de la llanura es precisamente un pasaje. Pero este tiene una particularidad que lo vamos a explicar dentro del video, ¿sí? Entonces, para que sepas cómo hacer el ritmo de pasaje, tienes que ir a esta clase antes. Y por último, te voy a dejar la clase de lectura, que es muy importante para que sepas todo lo que va a aparecer en esta parte de la pantalla, para que aprendas qué es lo que debes saber para entender todos los símbolos que van a aparecer de este lado de la pantalla. Por cierto, también te voy a dejar una lista de reproducción, que es esta que está aquí, acerca de la teoría musical. A partir de este video vamos a estar comenzando a aplicar lo que hemos aprendido en esta serie de teoría musical. Si aún no has visto esa serie, ahí te voy a dejar el link para la lista de reproducción para que veas esa serie que estoy realizando paralelamente. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar entonces con el contenido. Concierto en la Llanura tal vez es una de las piezas más conocidas que el maestro Juan Vicente Torrealba tiene en su haber. Un poquito de historia, muchachos. Fíjense, esta pieza, por ser tan reconocida en el mundo arpístico, fíjense que en el Paraguay, en el país Paraguay, el instrumento nacional, así como en Venezuela es el cuatro, el instrumento nacional en Paraguay es el arpa. Entonces, en la Escuela Superior de Arpistas, que en Paraguay, se les exige a los músicos que se van a graduar como arpistas ejecutantes que ejecuten el tema de Juan Vicente Torrealba, Concierto en la Llanura. Es un requisito para poderse graduar. Así que fíjense qué importante es el legado que nos dejó el maestro Juan Vicente Torrealba. Ahora, si bien para el arpa tiene su complejidad y tiene su dificultad bastante alta, en el 4 es relativamente sencillo el acompañamiento, pero vamos a estar explicando por qué es sencillo y por qué no tanto, porque tiene su, digamos que tiene su comidita por ahí que hace que sea medio complicado de acompañar este tema. Es fácil, pero a la vez es difícil, ¿ok? Vamos a estar aplicando entonces nuestros conocimientos que ya hemos aprendido en la clase de teoría musical. Comenzando por qué. Bueno, fíjense, la estructura del concierto de la llanura es sencillamente esto que tenemos aquí. Cuatro compases en re mayor y cuatro compases en la séptima. No es más que esto, por eso no les estoy dejando una partitura en la página de Facebook, porque es muy sencillo realmente, simplemente son cuatro compases en re mayor y cuatro compases en la séptima. Es un acompañamiento muy sencillo. Y por supuesto esto se repite infinidad de veces hasta que la pieza se acaba. Hay versiones en las que arranca en la séptima directamente,
cuando el arpista hace. Ahí arrancamos directamente en los cuatro compases de la séptima. Yendo, siempre el acompañamiento es lo mismo, siempre cuatro compases de re, siempre cuatro compases de la y sucesivamente. Todo el tema se va desarrollando así. El que tiene bastante trabajo que hacer ahí es el arpista. El cuatrista sencillamente va acompañando. Por eso es tan difícil acompañar, porque como es tan sencillo, hay muchos cuatristas que quieren meterle otras cosas, quieren meterle repiquitos donde no van, o quieren meterle acordes que no van y no es así. Precisamente como es un acompañamiento tan sencillo, es difícil de mantenerlo en ese orden, ¿no? Porque debe mantenerse siempre cuatro compases y cuatro compases. Eso es una de las cosas difíciles, mantenerlo siempre igual, ¿ok? Ahora, hablemos un poco de algunas variantes, de algunas versiones que hay por ahí. Hay unas versiones que hacen esto. En el cuarto compás del re mayor le agregan un la disminuido. El la disminuido es este acorde que tenemos aquí. Es como hacer un si 7, pero le agregamos el segundo dedo en el primer traste de la primera cuerda. Sí, entonces sonaría algo como esto. Eso como una pequeña variante que se le aplica a algunas versiones. La versión original del maestro Juan Vicente Torrealba es completamente de esta forma. Re, la 7 y más nada. Sencillito. También se le puede aplicar en vez de un la disminuido, podemos aplicarle un sol, ¿por qué no? Para llamar al la 7, ¿no? Sería para pa pa pa. Aplicarle un sol. Hay personas también que les gusta aplicar un mi séptima antes del la, pero eso ya es un poquito más del libre albedrío del cuatrista, ¿no? Respetando un poco la versión original del maestro Juan Vicente. Según una conferencia que hablamos sobre el cuatro venezolano, el maestro Pablo Camacaro hizo mucho énfasis sobre la manera en la que el maestro Juan Vicente Torrealba quería que se le acompañara. Se le dice que es un estilo de acompañamiento el cual él impuso, el cual es el estilo torrealbero. Es un estilo de acompañar el ritmo de pasaje, pero digamos que no es estrictamente el ritmo de pasaje como se los enseñé, sino que tiene otro tumbadito. No sabría bien cómo explicárselos, es más que. Más que explicárselos, ustedes tienen que escucharlo e irlo agarrando. Fíjense, yo aún no lo domino, pero sería algo parecido a esto. Thank you.
parecido a eso. Realmente no se los puedo explicar de una manera específica. Eso es algo que tienen que escuchar la grabación original y darse cuenta. Claro, ustedes pueden acompañarlo con el ritmo de pasaje normal. Y funciona, se puede hacer. Pero realmente lo que hay que estudiar de esta pieza, aparte de, porque el acompañamiento es relativamente sencillo, realmente lo que se debe estudiar es ese tipo de, es ese estilo de acompañamiento, el estilo torrealbero de cómo acompañar. Claro, el cuatrista siempre se pone de acuerdo con el maraquero en qué sitios va a hacer este pequeño repique. Es bastante complejo de digerir, pero yo los invito, busquen la versión original del maestro Juan Vicente Torrealba y escuchen el 4. Escuchen qué repique se está haciendo y se van a dar cuenta que ese estilo torrealbero es completamente distinto a acompañar un pasaje completamente normal. Es un estilo completamente distinto, ¿ok? Bueno, vamos entonces a tocar encima de una versión que conseguí por ahí. Pues como se pueden imaginar, no podemos trabajar la versión original del maestro Juan Vicente porque está protegida por copyright. Pero vamos a trabajar una canción, una versión que encontré por ahí que está libre de copyright. Entonces vamos a tratar de aplicarle la técnica del acompañamiento torrealbero y también vamos a aplicar la técnica del pasaje normal. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces. Se van a dar cuenta. Escucha.
Listo, muchachos, con eso terminamos la clase de concierto en la llanura. Por favor, hazme saber en los comentarios si quieres también trabajar en la versión de concierto en la llanura, pero que es cantada. Hay una versión por ahí de Rumi Olivo y hay otra versión que canta Anahe Torrealba. Anahe Torrealba es una mujer que ahorita está haciendo un trabajo muy importante de difusión de música venezolana, tiene un programa de radio y canta las canciones de su bisabuelo, tatarabuelo, no sé exactamente cuál es el parentesco, pero sé que o es nieta o es bisnieta del maestro Juan Vicente. Entonces, por favor, díganme en los comentarios si quieren que trabajemos una de las versiones que tienen voz del concierto en la llanura. Bueno, muchachos, por favor, déjame en los comentarios cualquiera de tus opiniones. Apóyame con un like si te gustó el video. Acuérdate de suscribirte a mi canal si eres nuevo. Comparte los videos en todas tus redes sociales. Si me quieres seguir en mis redes sociales, abajo en la descripción están todos los enlaces a mis redes, a mi página de Facebook, a mi Instagram y a mi Twitter. Normalmente en mi página de Facebook estoy publicando encuestas acerca de qué es lo que vamos a estar trabajando próximamente. Así que te invito a que ingreses en mis redes sociales para que participes en estos debates y en estas encuestas. ¿De acuerdo? No olvides compartir el video en tus redes sociales. Nos veremos en un próximo video.